Au, eso puede doler. No, no duele tanto, creo que dolió más magnitud que esta cosa. Tengo el problema con que estos Pokémon de esta generación sean tipo hierba y tipo veneno es que los ataques tipo tierra le hacen daño normal en lugar de daño reducido. Ah, eso va a doler muchísimo, sí. Duérmelo, concha de la lora. Ouch. Todavía no lo matas, por Dios. Eso va a doler, eso va a doler, eso va a doler. Dolió muchísimo. Pero ya subió a nivel. Está, de hecho, agarrando mucho XP con estos Diglets. Vamos a curarlo porque si me lo dejó medio golpeado. Super poción. Está perfecto. Esas magnitudes son la principal amenaza de esta parte. Afortunadamente no me ha salido ningún Dugtrio. Esas cosas duelen mucho también. Acabando, puede absorber. Y yo creo que aquí voy a cambiar entonces a Paras. Cambio. Oh, ahora que lo pienso, a lo mejor vamos a cambiar entonces Manda, porque es tipo volador y no le deberían afectar los tipo tierra, ¿o sí? Esto que es tipo tierra. No hay nada. Aquí busco un Abra. ¿Quieres cambiar por un Mr. Mime? Ahorita no. Ya después te lo traigo, niño. Sí. Sí, ¿qué vamos a dar? Orphan obtuvo destello, flash. ¿Y tú qué dices? Ok. También, ¿saben qué? Mr. Mime estaría también bien en lugar del Kadabra, porque va a subir más rápido a nivel. Entonces vamos aquí primero a curar. Vamos a cambiarlo. Recibir. Cambiar Pokémon. Vamos por este Abra. Vamos a sacar de momento a Kong. Mimi se llama. No sé, vamos a ver qué tienes, Mr. Mime. Naturaleza miedosa, eso es más velocidad, menos ataque. Sí, no me importa que no tenga ataque. No. No lo usa tanto. Hidden Power.
pero quiero ver qué movimientos tiene. Confusión, eso sirve. Barrera también sirve. Sustituto también sirve. Bastante buen Pokémon dentro de todo. Y recordemos, pues avanza más rápido de nivel también. Aquí lo que tengo que hacer es el museo. Podríamos irnos a investigar y no tirar la toalla. Hablando de movimiento, con ese movimiento sísmico, ¿quieres que se le enseñe algún Pokémon? Sure. Ok. Sí, es buen Pokémon, buen movimiento, pero no sé quién se beneficiaría más de él. Se va a poner a Mr. Mime de momento. Igual ya no se puede hacer el cambio, pero. El hombre es transparente. ¿Y tú? Ok, contiene ADN de Pokémon. O sea, es como un fósil esta cosa. Sería un descubrimiento increíble si se pudiera revivir los Pokémon con esto. Pero mis colegas no me hacen caso. Por eso te voy a pedir un favor. Llévalo al laboratorio de Pokémon para que lo analicen. El laboratorio Pokémon es el de Oak, ¿no? No puedes entrar por detrás. Bueno, ¿sabes qué es Ámbar? En realidad sabe de un árbol fosilizada. Ok. Entonces aquí nos podemos regresar a. Pueblo Proleta y donde está el laboratorio Pokémon. Por lo que entiendo, pues, al menos ahí lo van a analizar. Oh, la concha de la lora. What the hell? Ok. Ya estamos en Ciudad Plateada. Oh. Poción. Ah, bueno. Nada del otro mundo. Aquí está el laboratorio de Pokémon. Has visto 59 Pokémon y tengo 28. Ajá. Que no tenía que traer. Ajá, o sea, a nadie le está interesando. Okay. Ahí decía que lo trajera por acá. Qué raro. Entonces aquí no hubo nada al final de cuentas, ¿y el señor qué? Y he aprendido a comer sueños, qué miedo. ¿Quieres que nos enseñe Pokémon? No. No digo que no sea buen movimiento, pero de momento no me sirve. Sí, por favor. Y de aquí en teoría puedo ir a. Oh,
plateada. Entonces estos ya los vencí. Pues parece ser el caso. Ajá. Aquí que hay Nidorans y Spearows. Pidgeys. No hay nada muy interesante aquí entonces. Lo que sigue es... Tengo que ir al túnel roca. Pero eso está después de Ciudad Celeste. Pues tengo que llegar otra vez a Ciudad Celeste. Sí, voy por donde es, aparentemente. Igual para... Para túnel roca, Gloom puede ser útil. ¿Qué otro Pokémon puede ser útil? Abra podría serlo. Entonces creo que voy a tener que entrenar otro rato todavía. Aquí vamos. Pa pa pa. Oh, eso no lo esperaba. Venga. Escapa sin problemas, paralizado. Qué tontería. Y todo esto de aquí ya lo tengo, me parece, ya está mega patada y todo. No sé cómo llegar a esta parte de acá arriba. Pero bueno, vamos a curar en Ciudad del Este. Y creo que saca lo que sigue. Está a nivel 6, entonces si ya subió... Uf, ¿qué nivel evolucionaba ahora? Otra vez a nivel 16. No, creo que haya subido 10 niveles todavía.